Chay tantaja ima kiyapita garwan kichi. Julio, uywan chikunapa senta chikunapa waya achinapa. La alimentación basada en lo que se produce de manera artesanal poco a poco está desapareciendo y hoy conoceremos a los últimos hombres que elaboran los más ricos panes en horno de ladrillo y barro. Acompáñanos en este encuentro con los panaderos peculiares. Estamos en el distrito de Zapayanga, también conocido como el Paraíso del Sur, a 5 kilómetros de la ciudad de Huancayo. En este pequeño parque vemos las estatuas de los danzantes de huaylas, baile representativo de este pueblo. Ahora nos dirigimos a la vivienda del señor Vicente Martínez Paitán, donde seremos partícipes de cómo se elaboran los panes artesanales. Nos ubicamos exactamente en el barrio de San Pablo, donde se respira paz y tranquilidad. Aquí, muchas de las viviendas aún conservan el estilo andino con adobe y tejas. Nuestros amigos llegan cargando las hojas secas de eucalipto con las que calentaremos el horno. Luego comienza el proceso de la elaboración. En una olla grande se esparce la harina de trigo y la harina industrial, y serán los ingredientes principales de esta mezcla. Se utiliza 10 kilos de harina de trigo y 2 de harina industrial. Con las manos descubiertas se empieza a mezclar estos dos insumos. Después, se añade una cierta cantidad de aceite que enseguida se junta con la harina de manera uniforme. Otro de los ingredientes principales de esta preparación es la levadura, que se añade desde un pote para luego ser combinados con los otros insumos. En una olla grande ya está listo otro de los ingredientes del pan. Es el agua de anís hervido con anterioridad y que le dará ese toque de sabor a anís al producto. También se tiene que derretir un trozo de mantequilla para agregarlo a la mezcla. Al mismo tiempo, se añade 12 huevos con los que hacen que los panes sean más suaves y blandos, con una textura más ligera y con las migas más delicadas.
Poco a poco, al preparado se le agrega el agua de anís y se continúa con la unión de los ingredientes. Como último insumo, se añade a la mezcla la mantequilla derretida. Fermentación y reposo. En esta segunda fase, el pan entra en el proceso de crecimiento, usualmente cubierto con un mantel. El crecimiento de la masa se da porque la levadura, en su proceso metabólico, libera dióxido de carbono. El tiempo aproximado es de al menos una hora para que esté lista la masa. Ahora estamos en el horno, desde donde saldrán los deliciosos panes artesanales. Como observamos, es un horno tradicional construido con ladrillo y barro. Los lugareños lo utilizan en la preparación de los ricos panes de anís. Antes de calentar el horno, ahora se debe elaborar los bollos con esta masa que está lista. Se colocan los pequeños trozos en estas planchas metálicas. En esta parte hay que tener bastante creatividad para darles formas semejantes a los panes clásicos y a los rosquitas, que poco a poco se llenan en las bandejas. Las planchas llenas de bollos crudos son trasladados hacia el cuarto del horno. Ahora llega el maestro Vicente, quien será el encargado de hornear los panes. Pero primero se tiene que calentar el horno y estas hojas secas de eucalipto son excelentes en la combustión. Según señala don Vicente, el horno frío que no se ha utilizado por un largo periodo se demora en calentar. En este caso, este horno se ha utilizado hace pocos días, así que se calentará rápido. Thank you.
mientras por su lado, las manos ágiles de nuestros amigos aceleran con la masa para preparar más panecillos. Conversamos con el señor Vicente Martínez, quien en su lengua originaria nos narra sobre su labor artesanal que realiza desde hace muchos años atrás. ¿Y matata ruachkan kichi kunan puncha o...? Kanan ora horno tambien chikane tantak masanata. ¿Y matantata ruan kichi? Trigo tantata, wawa, ulpay. Según manifiesta, estos panes se elaboran principalmente en julio, en la temporada de Santiago, cuando se colocan cinta a los animales. Chay, tantaja, ¿ima que ya pita garuan kichi? Julio, para los eran, oivan chikunapa, cinta chikunapa, guaya achinapa. Muchos oficios de este tipo han sido enseñados de generación en generación por sus ancestros, y don Vicente aprendió a preparar el pan gracias a la enseñanza de sus padres. ¿Picun pita kaitia chachisuran kichiruaita? Aukiyo kuna, kuna ya aukiyo kuna. ¿Watan watan chikaituran kichi? Así es. ¿Kai tantata hariki rantiko ranti kunaikichi pacho o mikunaikichi pacho? Asimismo, revela que poco a poco este oficio se está perdiendo y lo preocupante es el trigo, uno de los ingredientes principales, ya no se siembra como antes. El horno ya está listo. Tal como nos indica el maestro Vicente, tiene que alcanzar al menos 200 grados de calor. Se tiene que juntar a un lado del horno las cenizas de la leña. Después se coloca la bandeja de panes. Ahora el bloque de masa ingresa al interior del horno. Desde aquí podemos sentir el calor que desprende desde su pequeña puerta. Las manos firmes de don Vicente introducen al fogón las latas llenas de mendrugos crudos. Según nos narra don Vicente, es suficiente 3 a 5 minutos en el interior del horno para que los panes estén listos para saborear. Este es el primer bloque de panes que sale caliente desde el interior del horno. Como vemos, se nos pasó la mano
y algunos salieron un poco negritos. Luego ingresa el segundo bloque y solo queda esperar. Esta vez salen los panes en su punto exacto. Como podemos apreciar, es una delicia que solo se puede disfrutar con la elaboración netamente artesanal. Al salir del horno, el pan está caliente, la miga está muy húmeda, mientras que la corteza aún no. Dejamos enfriar el bollo para que la corteza absorba la humedad de la mija y tengamos un interior esponjoso y suave. ¿Cuántas personas recordarán siendo niños miraban el pan recién hecho? Impacientes por su delicioso aroma, esperaban que mamá les diera permiso para comerse la primera tajada. Después que los panes están fríos, se coloca con mucha delicadeza en las tradicionales canastas para luego ser expendidos y consumidos. Esta es una de las formas tradicionales de la elaboración del pan, alimento indispensable que nunca falta en nuestra mesa. Tenemos la obligación de comprarlo cuando visitemos las ferias o los pueblitos. Así ayudaremos en la economía de muchas familias que aún se dedican a la preparación de estos deliciosos panes artesanales. Nos despedimos saboreando estos deliciosos panes. Agradecemos la invitación de nuestro amigo Julio Bendezú para la elaboración de estos panes artesanales. Asimismo, a Vladimir Bendezú y a Dalis Martínez por acompañarnos en esta aventura. Te invito a suscribirte al canal y dejarnos tu comentario y compartirlo con tus amigos. Tinkunanchikama yahtamasikuna.